Entonces, tenemos a Sebjo que nos viene con Partia y vamos a tener enfrente a Green que nos viene con Armenia, un duelo de vecinos. ¿Quién quieres presentar? Valen. Seti. Después de eso yo me voy. Sí, lo siento, es que bueno, entre Ah, vosotros dos ya luego. yo pierdo el Con la norte. melena que yo tengo, cabrón. Bueno, pues nada. Benvenuti a tutti mondi a esta batalla de la Copa Imperator. Y tenemos a Partia contra Armenia. Y yo creo que me voy a ir con Armenia, ¿no? Veo que tiene bastante caballería. Vamos a ver qué es lo que trae. Una formación un poco rara, pero bueno, veremos si es efectiva. Entonces, Armenia me has Empiezo dicho, dándole. ¿verdad? Sí, Sí, Armenia, de Armenia. Green, vale. Pues adelante, Ok, Bisha. vale. Venga, bien, pues vemos que Green ha elegido una formación bastante abierta entre su primera línea. Son hoplitas persas, una unidad pesada, bastante lenta. Después vemos que ha puesto en los extremos jabalineros orientales, dos batallones en cada flanco. ¿Ah, Justo sí? un par de pasos por detrás de los hoplitas. Después vemos que detrás de los hoplitas hay tres de arqueros de élite persas, muy buena unidad, muy ligera. Y ya pasamos al plano de la caballería, en donde vemos el general, que son catafractos reales, pesadísimas. Y en el flanco izquierdo vemos dos unidades de caballería de sangre noble, muy buena unidad. Y en el flanco derecho vemos dos caballerías mercenarias capadocia y una de sangre noble. Y al lado del general, una de caballeros azad, muy pesada, caballería cuerpo a cuerpo. Y vale, un ejército, no te puedo decir polivalente porque no veo Esta, espada. Nada más esta. que veo Sí, frontline orcs muy muy flacos, frágil. ¿sabes? Frontline muy frágil. Frontline muy frágil. Aquí pende todo de la caballería. Se lo ha apostado toda caballería y proyectiles. Sí. Ahí Green, yo creo que se la ha jugado un poco, Sí, pero bueno, se lo ha jugado. vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Ya estoy, gente, estaba pasando el perro. Hombre, mira, paseando el perro. ¿Qué pasa, Valen? Y Valencia. Y pues enfrente vamos a tener a Sebjo y Sebjo nos viene con. Pues no te creas, ¿eh? También nos viene con mucha caballería, ¿eh? Pero con muchísima caballería. A ver, vamos a tener un poco de infantería. Aquí arriba, la primera línea, vamos a tener a tres hoplitas mercenarios. En primera línea. Detrás vamos a tener proyectil, otras tres unidades de arqueros ligeros persas. Detrás, vigilando todo esto, tenemos a catafractos reales, que me parece que va a ser el general, efectivamente. Y luego, por ambos flancos, tenemos una unidad de montañeses. De ahí, vamos a tener una, dos, tres, cuatro, cinco de arqueros a caballo partos. 5 de arqueros a caballo partos. Vamos a tener aquí dos catafractos orientales. Madre mía. Y para finalizar, 4 unidades de caballería también, que van a ser caballería meda. Y esto es un poco, pues, la partida. La partida que conocemos. Con bastante caballería, poca infantería. A ver, normalmente tienen de peor calidad, pero aquí ha optado por unos hoplitas mercenarios. Pero bueno, nos viene con muchísima caballería. ¿Qué piensas tú, Seti? Pues pienso que vamos a ver, o sea, Lo que siento. aquí hay dos caminos. Uno, 6, 8, el camino en el que vemos a dos pedazos de combatientes 5. que migrean increíble, porque los ejércitos que tienen mucha caballería significa que vas a estar migrando como Sí, loco. eso sí. O eso, o un combate estático en el que veremos una carga final después de un rato. Yo creo que espero ver de mucho migreo y un combate atractivo, pero veremos qué pasa. Vamos a ver, puede ser ventajoso como. Sí, puede ser O ventajoso, como como un no, pero aquí poco. tenemos un Yo ratio de. no creo que sea estático, lo que pasa es que hay tanto proyectil que puede serlo. Pueden buscar el intentar Tenemos un desgastar. ratio de 12 unidades montadas por 8 unidades a pie. En el ejército parto.
En el ejército armenio no lo he contado, pero creo que hay muchas más a pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estamos ya a 11 a pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Los proyectiles que tiene de más Armenia a pie y que Partia no tiene a pie porque solo tiene 3, lo compensa con proyectiles a caballo. Entonces, este camino puede ser migreo. E intentar hacer cargas del tirón o intentar pillarse con proyectiles y al final, cuando ya hayan conseguido el desgaste que cada uno quiera, hacer una carga final. Yo prefiero la primera opción, ¿no? Pues ¿sabes qué? Combate directo. Vamos a verlo ahora mismo, Seti. Cuando estés listo. Será por darle intrínculis a la cosa. Cuando estés listo, le damos. Listo. Pues. Ya. Vale, movimiento ya instantáneo. Sí, y, de... sí. Partia que trae todo su. Todo el proyectil. Todo el proyectil. Bueno, pero ya se frena. Tenía los A realineado. Ah, ¿se retiran los arqueros? ¿Se retiran los arqueros? Mira, ahí saca Green a sus arqueros de élite persas. Jabalineros por delante también. Vemos a Sepho cómo avanza aquí. Además, cuidadito con los arqueros de élite, que esta gente coge 150 de alcance y te pillan. O sea, te crees que no y te pillan. Mira, Sepho que ha. Green, que avanza su caballería, ¿no? Por el flanco derecho. Ahí viene con dos jabalineros y avanza su. Caballería mercenaria Capadocia con su sangre noble. Ahí viene la meda de Partia. La caballería meda de Partia. Las jabalinas. Buena, pero ya le va a enganchar una de jabalinas. Han matado a tres solo. Madre mía, pues en el otro se han cargado 11, ¿eh? Pero aquí sí, ya están a punto de huir las jabalinas. Es que se han comido toda la carga. Ahí vemos como los arqueros. Intentan apoyar. Vale, aquí ya se queda combate de caballería. Tenemos a la Meda contra la Capadocia. Son caballerías similares. Acabo de ver cómo barre el catastratos orientales al batallón de britas persas, pero de la manera más brutal que he visto en mi vida. Sí, sí, es que los oblitas persas no es que sea muy... Por eso decía que es una frontline un poco frágil. Pero bueno, mira, ahí tenemos los catafractos que vienen ahí. Uf. A cargar a esos arqueros de élite de Green, que ya está perdiendo todo su proyectil Green. Aquí sigue el combate de caballería. Dos caballerías de melee similares, por eso va a durar un poco, pero tienen el apoyo de los arqueros a caballo de este lado. Aquí, ya se han deshecho de los arqueros, ya se han deshecho de los arqueros. Ahí vienen todos los proyectiles. Y ahí viene la formación... Cuidadín, porque es que a... Le están dando a los catafractos orientales bien, Partia aún no ha traído a sus hombres y los está trayendo. Están cayendo, Tenemos cayendo, aquí la carga. Oplita contra Oplita. Oplitas persas contra Oplitas mercenarios venidos de Grecia. Ahí la caballería de Grina ha penetrado y ha hecho huir a los arqueros a caballo. Imagen ahí con el mausoleo detrás, perfecto. Cargan ahora contra la caballería meda. Uf. Pues está un poco los partos llevando un poco el baile, ¿no? Bueno, de este lado. ¡Oh, no! De este lado han barrido. Han barrido la caballería parta, que no me había fijado, Seti. Ahora mismo está la cosa, yo diría que 50-50. Yo creo que. A ver. La barra está un pelín a favor, pero. Pero eso es por los números, porque al final, como las unidades son de caballería, son menos numerosas. Pues pero lo más efectivo sobre el terreno le queda a Armenia, que es caballería. Acaban de perder su caballería, los partos, por cierto. Los ya no tienen. Ha sido barrido, sí, ya no. En verdad han ganado aquí el combate. Pensaba que eran los partos, pero no. Ha sido los armenios de Green. Ahí tenemos combate de óplitas. Este también puede ser bastante largo. Montañeses aquí contra los óplitas persas. Esos arqueros. Lo va a conseguir, ¿no? Sí. Hay una de sangre noble. Sí, le queda una unida ya.
Y los catafractos reales, pues ahora los catafractos reales del general van a tener que hacer algo, ¿eh? Sí, va a tener que emigrar muy bien a ese... Y nos queda unidad, un poco más de 3 minutos, pero ¿sabes qué pasa? Que como se ha girado la cosa, Sepho tiene la ventaja del terreno, pero aún así... Mira, aquí... Mira la carga que le acaba de hacer por la espalda a los montañeses que estaban dándole a los hoplitas persas. Eso ya va a hacer que... Sí, esos montañeses ya se retiran, efectivamente. Y es que ahora el general Parto tendría que hacer algo. Tendría que hacer algo. Son catafractos reales, No sé, como que no se termina de decidir, ¿no? Está pensando derecha o izquierda. Pues mira, mira, los arqueros se están deshaciendo de la caballería aquí de sangre noble. Y efectivamente, envía esos catafractos. Envíalos ahí a aplastar a esos honderos, no, jabalineros orientales. Ahí está. Ahí vemos la carga. Vuelve a dar otro giro a la batalla, ¿eh? Ahora parece que aguanta Partia. Es que lo que te digo, tiene la posición Partia. Es que ahora lo interesante de este mapa, han empezado los dos así, y pero de repente le al queda girarse. Mucha menos caballería. O sea, de repente tiene mucha menos caballería. Mira, tiene una de 12 que se va a ir en breve, otra de 8 que se va a ir. Es que tiene, si te fijas bien. Es una de sangre noble que tiene por el flanco izquierdo de Armenia de 29, ¿no? De 29 de caballería. Efectivamente, si te fijas bien, es que es el proyectil de los partos. Los ha centrado solo en la caballería, mira, de momento. Mira, va a pillar los proyectiles, va a pillar los proyectiles. Sí, por detrás no llegarán esos hoplitas persas. Oh, los retira Green, sí, porque ha visto que venía el general con sus catafractos. Y efectivamente, si lo pilla ahí y vienen los hoplitas persas, poca posibilidad tiene ahí esa caballería. Los caballeros Azad, pues al final solo quedan 7. Está la cosa... Está la cosa reñida, ¿eh? Está la cosa reñida. Teníamos a un arquero a caballo aquí detrás. Sí, aún está allí. Sí, aún está ahí, que ahora acaba que de ahora huir. Ahora se acaba de retirar. Era por ver si ya había otra unidad por ahí, pero no. Aquí han pillado a los caballeros Azad, han pillado a la caballería de sangre. Es que los hoplitas mercenarios están haciendo un trabajo de locos, Seti. Sí, que no son hoplitas persas, son hoplitas mercenarios. Pero yo creo que sé que Armenia, con la carga del general que viene ahora, ya se va a poder hacer. Porque el general ya viene con todo. Sí, pero mira, su caballería Azad, ahí los dos generales chocan. Los dos generales chocan y ahí ya bajan los hoplitas mercenarios corriendo a socorrer. A socorrer y no sé yo. Tira la habilidad general. Efectivamente, reagrupar, tira de reagrupar, pero ya creo que no será. No es efectivo ya. Y están ya los óplitas, han alcanzado a los catafractos y están cayendo los catafractos, Seti. Están cayendo sí, y. Historia costosa para Partia. Sí. Ha decidido retirarse, ha visto que ya no podía hacer nada más. Y vamos a tener una victoria pírrica, pues, para los partos, para Sepho. Sepho, que nos había desplegado 1590 unidades y ha perdido 1131. Y Green, Green, que había desplegado 1530 y ha perdido 1262. Igual, ha perdido 130 hombres más, o sea que no tampoco es... Sí, es que está la cosa muy, muy apretada. La verdad. Vamos a tener por parte de Partia, pues el general, 112. El general al final ha hecho gran trabajo, ¿eh? Es un poco el que ha salvado la batalla. La verdad, al principio, el tiempo que estaba ahí, que no sabía qué hacer con él, pues aprovechaba Armenia y estaba cogiendo él. Pero cuando ya ha entrado en combate, ya ha cambiado las tornas. La verdad. Luego vamos a tener, mira, tenemos unos catafractos Seti a 217. 217, vamos a tener esos óplitas, aunque estén a 73, 93 y 109, que está muy bien ya de kills. La verdad es que han aguantado toda la batalla. Son los que han aguantado al final. Esas tres unidades. El hecho de haberlas ahí guardado un poco atrás y que entren en la batalla, pues a mediados de la batalla, ha resultado también. Chao, Duncan, chao. Y Armenia, tenemos a su general con 102 kills, que no está nada mal. Vamos a tener a su caballería también, caballería de sangre noble, 176. Vamos a tener a la caballería mercenaria Capadocia, 149. Vamos a tener a los arqueros de élite persas,
108, o sea, han hecho bastantes kills. ¿Qué pasa? Gran problema. Los hoplitas persas. Hoplitas persas, que para mí no es una unidad muy decente, la verdad. Y mira, se los han barrido y... A lo mejor ha hecho 78 kills, que ya me parece bastante para una hoplita persa, pero bueno. Y vamos a tener entonces una victoria pírrica para Sephiroth.